Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Queridos hermanos, nuestra Madre la Iglesia en mi nombre, se une a su pena y a su dolor por la partida de nuestra hermana, Marta Catalina Gaubeca de Jurado. Permítame recordarle las palabras del eclesiástico. Confía en Dios y Él te acogerá. Endereza tus caminos y espera en Él. Teme al Señor y espera con paciencia su misericordia. Que esta celebración sea la oportunidad de dar gracias a Dios por la vida de Marta y de renovar nuestra fe en la resurrección. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tu hija Marta. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse las personas que van a leer la primera lectura y el Salmo, por favor, vengan. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Siéntense. Quiero expresar en primer lugar una palabra de consuelo y de fortaleza para los familiares de Marta, en especial por sus hijos Eric, Venancio y Marta Maribel. También para sus nietos, que en este momento de despedida y de dolor reciban también de parte del Señor la palabra de esperanza y de consolación, sobre todo porque como cristianos estamos segurísimos de que Marta comparte en la patria del cielo ese hogar feliz que Jesús ha ido a preparar. Ella tiene un lugar en la casa del cielo, y eso es lo que celebramos en este momento, saber que ella no está en un lugar vacío, indiferente ni solitario, sino que está cerca del mismo Dios. Y por eso ofrecemos al Señor en este momento la Eucaristía, para que si en ella quedó alguna mancha del pecado, el Señor la termine de purificar y pueda así participar de la alegría que no tiene fin. Ustedes destacan que Marta era una mujer alegre, feliz, atenta, noble y amigable. Una mujer abnegada en el cuidado de sus hijos y de su esposo. Una mujer que dejó una huella imborrable en la vida de su pueblo. Una mujer, por lo tanto, que vivió con mucha fe en Dios y con mucho amor a los suyos. Precisamente esas notas que caracterizan la vida de Marta son las que deben marcar la vida del cristiano, porque nuestra mayor seguridad es la fe en Jesús, que nos da vida plena. Y para ir a esta casa que Él nos ofrece, tenemos que vivir del amor. Y ese es nuestro boleto más seguro para ir a aquella patria. Amor a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Es un amor que no es poesía, sino entrega, sacrificio, dedicación y perdón. Eso es el amor. Más que palabras, los hechos revelan la profundidad de la vida de Marta y de cómo ella fue moldeada por Dios hasta llegar a esta meta de la muerte. Y digo meta porque en el sentido de entender que este no es el mundo definitivo que tenemos que vivir. Nos dirigimos a una patria feliz y eterna, con una vida supremamente mayor, y entender que en esa vida mayor no tendremos ni dolor, ni lágrima, ni nada que nos aqueje, sino que seremos uno en el amor en Cristo Jesús. Por eso, con confianza, pidamos al Señor que cumpla su promesa en ella. Entreguémosla como una ofrenda hermosa. Ella dejó una huella en cada uno de ustedes, amigos y familiares. Oren porque el Señor
le dé la corona de los justos y que pueda experimentar constantemente la vida de ese amor que envuelve el corazón y la existencia, la vida en Dios. Pidamos al Señor esa gracia, que así sea. De pie, por favor, la persona que va a leer la oración de los fieles, por favor, venga. Supliquemos, hermanos, al Padre Celestial y presentémosle nuestras peticiones por medio de Jesucristo. Vamos a responder todos, te rogamos, óyenos. Para que la Santa Iglesia, Madre de los pueblos redimidos en Cristo, sea fecunda en engendrar hijos de Dios y herederos del cielo, roguemos al Señor. Para que el Señor admita en el banquete eterno del Cordero a nuestra hermana Marta Catalina Gaubeca de Jurado, que fue durante su vida esposa fiel y madre sacrificada, roguemos al Señor. Para que nuestra hermana Marta Catalina de Jurado, que en vida se preocupó tanto de los suyos, ruegue sin cesar por ellos ahora en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Para que María, la Madre del Señor, interceda por todos los hogares cristianos y ruegue por nosotros al Hijo de Dios, roguemos al Señor. Para que nosotros y nuestros queridos difuntos nos reunamos con nuestra hermana Marta Catalina, con María, con los santos, en el hogar feliz del paraíso, roguemos al Señor. Señor Jesús, por tu madre querida, que tú nos entregaste por madre, haz que como hijos buenos caminemos fieles en la vida, seguros en la muerte, y que con nuestra hermana Marta lleguemos al hogar del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, es el momento de recoger la colecta. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tu sierva Marta sea recibida en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Marta, Catalina, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Por favor, los que van a comulgar, formen una fila, los demás se sientan. Me has sabido.
Oremos. Te rogamos, Señor, que tu sierva Marta, por quien hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cumplamos con el deber de dar sepultura cristiana al cuerpo humano y pidamos a Dios con fe, pues toda criatura vive para Él. Oremos al Señor para que le conceda a Marta el premio, la corona de los justos. Oremos en silencio. Vengan en su ayuda, santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor, reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Cristo que te llamó, te reciba, y los ángeles te conduzcan al seno de Abraham. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Te bendecimos, Señor, por todos los beneficios derramados en su vida mortal, como signo de tu bondad y de la comunión de los fieles con Cristo. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu sierva las puertas del paraíso, y los que permanecemos en este mundo nos consolemos mutuamente con palabras de fe hasta que vayamos al encuentro de Cristo y así podamos estar siempre con el Señor y con nuestra hermana. Por Jesucristo nuestro Señor. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas el descanso eterno. Queridos hermanos, que ustedes todos el Señor les llene de su paz y consuelo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Quedan en la paz del Señor. Bien, pueden tomar asiento. Un familiar va a dirigir la palabra. Por favor, acérquese por acá. Buenos días a todos. En representación de mi familia, agradecemos el apoyarnos con su presencia. Hoy nos congregamos para recordar y honrar la vida de nuestra madre Marta Catalina Gaubeca de Jurado. Nacida el 25 de noviembre de 1931 en Macaracas, provincia de Los Santos. Nuestra mamá fue una mujer de admirable valentía y bondad, siempre preocupada por los demás y estimada por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Fue además una madre dedicada y atenta, que se sacrificó
incansablemente por nosotros sus hijos, brindándonos amor y apoyo incondicional. A pesar de su propio cansancio, siempre estuvo presente para quienes la necesitaban en su comunidad de amigos, familiares, conocidos. A pesar de abandonar su querido terruño a temprana edad, siempre mantuvo el vínculo con sus raíces, con su familia y con sus amigos, convirtiéndose en la querida tía Martita para propios y extraños. La vida le presentó desafíos, los cuales afrontó con entereza y perseverancia. A pesar de su enfermedad, se mantuvo siempre jovial y serena, transmitiendo su cariño a quienes la rodeaban. Encontraba especial alegría al escuchar su música típica o las canciones de antaño, las cuales solía cantar rememorando tiempos pasados con su siempre recordado esposo Venancio. Aún en su enfermedad, estos momentos de dicha la conectaban con recuerdos entrañables de su vida en común. Hoy celebramos su existencia y su legado, agradeciendo las enseñanzas que dejó con su ejemplo de dedicación, amor y amabilidad. Su espíritu permanecerá eternamente en los corazones de nosotros, sus hijos y nietos. Que descanse en paz, madre querida, te amaremos por siempre. Muchas gracias. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.